Saludos amigos deportistas de todo Puerto Rico y bienvenidos a otra edición de El Trabuco Deportes, que como todos los sábados se origina desde 24 Marketplace, la avenida Chardón, en Atorrey, el Sports Bar de Puerto Rico. Carlitos, con delivery hasta las 11, ¿verdad? Hasta las 12 de la noche de delivery. Llame aquí, le envían el producto, lo que usted necesite a su casa, a su trabajo, a donde usted se encuentre. Qué bueno estar con ustedes otro sábado. Estamos en vivo por Telemundo Puerto Rico en Facebook y las redes sociales de El Trabuco Deportes en @eltrabucopr, con contenido deportivo y noticioso todos los días. Dele like, dele share, dele follow y comparta nuestro contenido. Y hablando de gente que tiene verdadero contenido deportivo, les presento a mi amigo y mi hermano ponceño, Irán Alberto Torraca. Bienvenido, Irán. Saludos, Ricardo, y a todo el grupo aquí que está todos los sábados. Los muchachos y los que nos siguen sábado tras sábado a través del Facebook. En otro super sábado deportivo. Uy, la verdad que super sábado. Sí, la acción deportiva no se detiene. Y mejor que eso, se siguen sumando eventos y actividad deportiva, y eso es maravilloso para nosotros los que amamos el deporte. Eso es así. Los muchachos del Trabuco y Rive TV están listos, están preparados, están pompeados, porque como ya dijo Irán, hay deporte por un tubo y siete llaves, y qué bueno que eso es así. Telemundo, Universal, DirecTV, Supermercados Econ y Cervecera de Puerto Rico presentan el Trabuco Deporte. La cerveza de Puerto Rico, la medalla Light, la medalla Ultra, la medallita de 7 onzas, la nena de casa, que en 24 Marketplace está. Ahí está, Magna Special Craft y Silver Key Light. First Medical MVP Toyota, Federación Puertorriqueña de Fútbol, la Farmacia Chardón, Municipio de Guaynabo, Recreación y Deportes para Todos, B-World Puerto Rico, B&B Target Center, 24 Marketplace y Rive TV se unen al Trabuco Deportes. Y vamos de inmediato a lo que vinimos. Hoy hay mucho con demasiado, así que le vamos a dar rapidito porque tenemos grandes entrevistas, mucho análisis, muchos temas para comentar con ustedes, y vamos a empezar hablando de voleibol. ¡Qué bueno! Por fin arrancó la temporada de voleibol superior femenino. Arrancó el martes pasado, una temporada con 7 equipos. Y uno de esos equipos tiene una capitana que es muy conocida, ha estado con el equipo nacional, ha jugado como refuerzo internacional y es orgullo de todo el que la conoce, porque es una de nuestras mejores jugadoras, capitana del equipo nacional. Ella está con nosotros ya, Natalia Valentín. Bienvenida, Natalia. Saludos a todos, bien contenta de estar aquí, formar parte de este segmento. Estoy sumamente contenta de que el voleibol haya regresado. Yo creo que hay que exhortar a toda esa fanática del deporte, no tan solo del voleibol, a que se den cita en los juegos. Y nada, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Tú estuviste en esa jornada inaugural, eso fue el martes. San Juan arrancó en la Gelito Ortega, donde no es fácil arrancar, con una derrota en 4 parciales frente al equipo de las Changas. ¿Cómo se sintió a volver a jugar con público? Hubo 1,100 personas, muy buena asistencia en las Elitos. ¿Cómo se sintió ese partido el martes? Ese séptimo jugador siempre es bien importante para nosotros los atletas. Es una motivación increíble el que podamos estar aquí en casa, jugando frente a nuestros familiares, en frente de nuestros amigos. Un sentimiento que no se puede comparar, no se puede explicar. Uh-huh. Natalia, esa ansiedad de esperar que comenzara la temporada, no solo que hay temporada, que con público, como tú indicas, ¿cómo fueron esos meses previos a que por fin se pudiera jugar como están acostumbrados ustedes? Pues mira, yo tuve la bendición de poder ir a Italia el año pasado. Estuve allá al principio de la temporada, comenzamos con público, así que pues estuve activa en los previos meses a esta temporada, pero nada se compara con jugar en tu isla, en tu país, así que bien, bien, bien feliz y bien emocionada de que se haya aceptado tener ese séptimo jugador en cancha. El jueves estuvimos contigo en Corozal, partido que se fue a 5 parciales. Finalmente el equipo local, las Pinkins, ganaron con 29 puntos de Dali Santana. Hubo la dedicatoria de Bonsoya, pudimos estar allá, compañero Monsanto, mi esposa, Luis Guardiola, un grupo que fuimos de Telemundo. Fue espectacular, un gran ambiente allá en la Carmen Zoraida. Tienen 0-2, pero ustedes tienen un equipo de gran promesa, quizás el equipo de más altura en la liga. De jugadoras muy espigadas y estelares. Es cuestión de tiempo, Natalia, es cuestión de poner todas esas piezas juntas para que el equipo siga subiendo en su rendimiento, porque han jugado bien, han vendido cara a sus derrotas, pero ustedes quieren ganar. No, definitivamente es una temporada atípica, es una temporada bien corta, así que tiempo no hay. Hay que ejecutar desde el inicio hasta el final.
Yo estoy trabajando como quarterback, como dicen por ahí, sí, del equipo. Tenemos mucho, mucho potencial, pero ese potencial no es nada si no lo ejecutamos en cancha. Y estamos buscando, ¿verdad?, ese ritmo que necesita el equipo para empezar a ganar. O sea, Natalia es como la Tom Brady del equipo de la Sanjuanera de la capital. Ella dijo que es quarterback. Obviamente va a ser como Brady, que es el mejor ever. Destiny Hooker. Esta es una superestrella de voleibol. Ha sido ganadora en todos los niveles, pero ya está en una edad. Ya Destiny tiene 38, si mal no recuerdo. ¿Cuánto? 33. Wow, le añadí 5 años. ¿Segura? 33. Bueno, empezó temprano entonces. ¿Cómo ves a Destiny Hooker? Pues mira, ella no ha jugado hace 2 años, creo que viene de un embarazo también. No todas las jugadoras pues tienen esa capacidad de volver en cancha y ser la misma jugadora que fueron en el pasado, pero sí sé y estoy 100% segura que ella está trabajando para ser la Destiny Hooker que era antes. Y nada, con mucha paciencia y mucho apoyo de parte de sus compañeras de equipo y del staff, yo sé que ella lo va a lograr. Como vemos en pantalla, siempre que hay una foto de Natalia Valentín, está celebrando con mucha intensidad, mucha fogosidad, que aparte de su calidad como jugadora, brinda esa intensidad en la cancha, que cuando juega como local, mete a la fanaticada en el juego. Háblanos de esa característica tuya, de que todo el mundo conoce, de esa fogosidad en la cancha. La verdad que cuando tú juegas con pasión, porque el voleibol es mi pasión, yo diría que es fácil tener esta característica. Sí. Yo creo que pues por mi personalidad, para mí, el vivirme el juego es parte de... Yo siempre quiero ganar, pero más que eso, nunca quiero que me falten las ganas de yo jugar el voleibol. Y todavía estoy, mira, como si tuviese 5 años jugando. Y la realidad es que uno, viéndolo como fanático, sí, le encanta ver los atletas así que se disfruten y que se note, se sienta que sienten por esa causa. Sí, y desde Adianés y desde FIU, ¿siempre fuiste así? Siempre he sido así, hasta en mi casa. Mi papá siempre me decía, o tú estás durmiendo o estás molestando por ahí. Muy bien. Naira Ortiz, te quería preguntar por ella, la nena de Picu. Ha tenido muy buenos números los primeros 2 partidos. ¿Ves mejoría, ves crecimiento? Ya estuvo jugando en Europa también. ¿Cómo la has visto? No, yo a Naira la veo con un temple y un foco increíble. De verdad que Dios la bendiga. Ha trabajado para llegar hasta donde está y se están viendo los frutos. Sí, que estamos escasos de centrales al más alto nivel. 7 equipos en esta temporada, todas las mejores jugadoras puertorriqueñas están aquí. Dali estás tú, está Fefa, está Auri, todas están. O sea, son los elementos están para un gran torneo. A pesar de que va a ser corto y con menos equipo de lo esperado, Gurabo se suponía que iba a jugar. ¿Qué tú anticipas de este torneo y qué tiene que pasar para que pueda ser el éxito que ustedes esperan? Pues mira, va a ser un torneo bien balanceado. Yo creo que todos los equipos pueden ganar, así que todos los juegos van a ser como los que tuve el martes y el jueves. Eso es lo que espero de esta temporada, mucho nivel, mucha competitividad, y todos los días hay que salir a jugar. Europa, regresa, vuelves, Italia, vas otra vez. Hiciste historia ya, la primera vez que 2 puertorriqueñas juegan juntas en la A1 en Italia, estuvieron Fefa y tú. Sí, estoy evaluando todas mis opciones. Hay veces que pues las prioridades en la vida cambian, No. Oh, ¿de verdad? ¿No vuelves a tu equipo? No vuelvo. No. Interesante. Primicia del Trabuco Deporte, muchacho. Primicia del Trabuco. Entonces, ¿estás negociando con otros equipos? Estoy evaluando, sí. Muy bien. ¿Italia? No puedo decir. Otra primicia del Trabuco Deporte. No vuelve a Italia. No, pero Europa. Dios, no, dejó la puerta abierta. Qué bueno. Sí, todos son en Europa. Tremendo. Nati, te deseamos lo mejor. Gracias por estar con nosotros. Tú estuviste en la Olimpiada Río 2016, en la histórica, el histórico debut del equipo femenino de Puerto Rico en el voleibol de sala. Pues te digo que la delegación sigue creciendo. Ya son 33. Están a punto de confirmar. 3 yudocas esta semana aseguraron prácticamente su clasificación de forma directa y también por cuota continental a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Se trata de Melissa Mojica, quien iría a sus tercero juego, ¿verdad? Sería Londres, ¿sí? Tercero juego, María Pérez iría a su segundo. Melissa estuvo en Londres, estuvo en Río y estos serían los terceros. María estuvo en Río y ahora para Londres. Adrián García debuta, se supone que ahora a fin de mes les llegue la confirmación.
Mojica y Pérez entran por clasificación directa, Gandía por cuota continental, lo que elevaría el número del equipo de Puerto Rico para esos juegos a 33. Melissa viene de estar séptima o de terminar séptima en el Mundial en Hungría en la categoría de más de 78 kilogramos. Y hay que darle crédito a Meli, le dio el COVID, le dio muy fuerte, muy duro, tuvo que hacer, pasar mucho trabajo para recuperar, pero por lo menos cada vez nos acercamos más a las expectativas que tiene el Comité Olímpico de llevar 40 atletas a Tokio. Y es significativo eso que tú mencionas, de que estamos en una época diferente, estamos en la época de COVID, donde todo cambió, no solo para atletas que han pasado por la enfermedad, que eso definitivamente es un gran escollo, independientemente de que no sean atletas que hayan pasado directamente por la enfermedad, cambia los entrenamientos, cambia los fogueos, las fechas de los eventos, así que cualquier atleta que en estas circunstancias logre una clasificación olímpica, la realidad es que el mérito vale doble. Sin duda alguna. Bueno, Nati, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte y mucho éxito. Invitamos al público a que esté pendiente, que estás ahí con la sanjuanera de la capital. Hasta el 30 nos juegan como locales, ¿correcto? Así mismo es. Nada, gracias a ustedes por tenerme aquí y le exhorto, como dije al principio, a todos los fanáticos a ir a los juegos. Tremendo. ¿Y tú sabes cómo yo voy a estar pendiente para verlo? Por aquí, por el trabuco, ¿no? ¡Claro! Oye, me la batió, me la sacó del parque. Yo iba a decir por DirecTV en realidad, pero también por el trabuco, sin duda. Las dos son buenas contestaciones. Por suerte, cada vez se están dando más juegos o partidos en vivo de tus deportes favoritos, así que este verano va a ser bien deportivo, pero sobre todo bien DirecTV, porque al suscribirte vas a disfrutar de todos esos deportes que tanto nos gustan. El béisbol de Grandes Ligas, la temporada de la NBA, grandes películas y series. Solamente tienes que llamar a DirecTV a los números en pantalla para que tengas el servicio en 48 horas o menos. Y First Medical se une al Trabuco Deportes. First Medical Directo es el plan de libre selección que busca desde $69.21 mensual. Ingresa hoy y recibe acceso a una amplia red de proveedores con el 100% de hospitales contratados, beneficios en farmacia, visión, dental y seguro de vida, cero copago en la mayoría de los servicios de Metro Pavía Health System y Metro Pavía Clínica. Ahí tiene la información en pantalla. Hacemos la pausa, amigos deportistas. Esto es el Trabuco Deportes presentado por Universal. No se olviden, desde el 29 de julio, el Trabuco Deportes desde Tokio con toda la acción olímpica de Puerto Rico. Venimos en breve. Tranquilo. Cuando estás tranquilo, te sientes seguro de seguir tu camino. En Universal contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte a ti y a Puerto Rico. ¡Tranquilo! ¡Wow! ¿Y esa carne? ¿Tú sabes? ¿Qué yo sé? Chico, claro que tú sabes. Eso es de Econo. Donde mejor se compra. ¿Viste? Que yo sé. Saben que saben y Econo sí sabe. Este verano va a estar bien DirecTV. Plantando bandera con nueva alianza. First Medical Health Plan Inc. junto a los hospitales IMA San Pablo, en Caguas, Fajardo y Humacao traen a sus suscriptores cero copago en la mayoría de los servicios como hospitalización, densitometría, CT scan y MRI. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com para más información. Beneficios aplican según cubierta contratada. Thank you.
Shelby Target Center. Somos la única armería y club de tiro que ofrecemos membresía familiar. Tus hijos pueden aprender el manejo adecuado de las armas de fuego desde los 7 años. Amplio inventario en todo tipo de armas de fuego y accesorios. Contamos con más de 16 líneas de tiro. Oriéntate, ármate, protégete. B&B Target Center. MyCBD Spot es salud, bienestar y calidad de vida. Contamos con el inventario más completo en productos de CBD, desde cremas, tinturas, gomis, parches transdermales, hasta productos para mascotas. Ideal para trabajar dolor crónico, muscular, ansiedad e insomnio. Visítanos en Carolina frente al aeropuerto y en nuestra página web www.mycbdspotpr.com. Realiza tu pedido y recibe en la puerta de tu hogar libre de costo. 787-719-7850. MyCBD Spot, tu bienestar está aquí. De regreso al Trabuco Deportes, amigos, presentado a ustedes por Universal, en vivo por Telemundo Puerto Rico en Facebook y las redes del Trabuco en @eltrabucopr. Hablamos de béisbol de Grandes Ligas, pero antes mencionamos que Portugal ya está ganando 1-0, un golazo precioso de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Frente a la malla se curó, tremendo golazo, así que está ganando el equipo de Portugal 1-0, está pasando ahora mismo la Eurocopa. Bueno, grandes actuaciones para los boricuas, especialmente los receptores, que están entre los líderes en las votaciones, en las primeras votaciones anunciadas para el juego de estrella de las ligas mayores. Ayer René Rivera tuvo un juegazo de 4-3 con una empujada, Eddie Rosario de 4-2. Los jugadores puertorriqueños, Cristian Arroyo tuvo una super semana en el caso de Boston, tuvo un Grand Slam, decidió partido, Yadier sigue consistente. Clutch Arroyo. Clutch Arroyo, sin duda. Vamos a mostrar lo que es la tabla del Power Ranking, cómo están los equipos, y tenemos la tabla lista, vamos a pasar, ahí está. Así es como está la cosa ahora mismo, los Devil Rays, porque volvieron a ser los Devil Rays de Tampa Bay, siguen ahí marcando el paso, un equipo que está luciendo muy bien con ese núcleo de jóvenes veteranos en las Grandes Ligas. Los Dodgers, pues obviamente siempre están ahí en contienda, tienen un super equipo. Para mí la sorpresa grande en la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago. Están teniendo tremenda temporada, el line-up quizás más poderoso de esa liga americana, y los Gigantes de San Francisco haciendo lo que tienen que hacer. Los San Diego Padres, que da gusto verlos jugar, al igual que los Astros de Houston, y Boston ahí en la octava posición, pero amenazando con meterse en los primeros puestos. Los Padres esta semana por primera vez tuvieron capacidad completa en su estadio, y ese juego lo decidió Víctor Caratini con un cuadrangular, eso fue el jueves, ante los Rojos de Cincinnati, que llegaron a ese juego con 6 victorias consecutivas. Y lo interesante de ese juego fue que en la parte alta de la novena ganaba 2-0 San Diego, anota 4 veces Cincinnati, y luego en la parte baja de la novena San Diego anota 4. Así que cada equipo anotó 4 carreras en esa novena entrada, y fue espectacular como finalizó con un cuadrangular de Víctor Caratini. Parecía ambiente de playoff allí en San Diego. Ese Power Ranking, muy interesante, los Mets, que están dominando relativamente cómodo la división este de la Liga Nacional, han perdido partidos consecutivos vía blanqueada, han sido blanqueados consecutivamente por los Cachorros de Chicago, anoche por los Nacionales de Washington. El de anoche lo perdió Edwin Díaz, que entró... No dio ni un out. Y entró en una situación de juego empate, el juego estaba en cero, como visitante, algo que no se hace mucho, que el closer esté en una situación como esa. Luis Rojas utiliza a veces a Díaz de una manera poco convencional. También hay que mencionar que los Atléticos de Oakland derrotaron a los Yankees, y Oakland está encendido. Han ganado 9 de 10, 7 consecutivos. Están dominando la división oeste de la Liga Americana, a pesar de que Houston ha ganado 8 de 10, pero se mantiene Oakland en esa primera posición. En el este, Tampa medio juego de ventaja sobre Boston. Y en la Liga Nacional,
Hay que destacar la manera en que se han caído los Cardenales de San Luis. San Luis en este momento está cuarto en su división. Un equipo que uno pensaba que ahora con Arenado iba a dominar esa división. En este momento están jugando para 35 y 35 y están cuartos en la división. Muy bien, vámonos con la tabla de cómo van los boricuas en las votaciones para el juego de estrellas. Salió el primer compendio de cómo van esas votaciones y en el caso de Yadier Molina, el líder ahora mismo, con 273.515 votos, es el máximo. Ahí está la tabla, 273.000 votos para Yadier Molina, el que más votos entre todos los boricuas. Todavía falta bastante, usted tiene tiempo para votar. Javi Baez va segundo con 233.644. Carlos Correa, otro campo corto, también tercero, 163.945. Martín Machete Maldonado va cuarto en esa votación para los puertorriqueños con 112.585. Y Cristian Vázquez redondea ese grupo de los primeros cinco, receptor de Boston, con 100.573. Y Cristian ha tenido una temporada buena. Está en la Liga Americana cuarto entre los líderes de receptores. Está primero en entradas recibidas, 436.1 entradas. Líder defensivo en carreras salvadas. Y en los últimos 7 juegos batea de 25-9 para 360 con 5 carreras empujadas. Todavía esto es bien preliminar, pero es importante ver cómo va el perfil de los muchachos para juegos. Bien preliminar, y una cosa es, esta es la votación para los que van a comenzar el partido, pero obviamente luego se agregan jugadores reservas. En cuanto al campo corto de la Liga Americana, va a ser Sander Bogaerts de Boston. Ese no hay duda, sí. Ha sido por mucho mejor campo corto este año en la Liga Americana. Está dominando la votación y debe prevalecer, pero Correa, con números para por lo menos estar en el Juego de Estrellas como jugador reserva. Hablando del Juego de Estrellas, Shohei Ohtani anunció que va a estar participando en la competencia de cuadrangulares. Sacó dos anoche, lleva 21. 21, increíble. Y esa competencia de cuadrangulares y el Juego de Estrellas va a ser en Denver, Colorado, donde la bola corre, así que eso va a ser un súper espectáculo ver a Ohtani en esa competencia. Un lanzador, imagínenselo, que gane la competencia de cuadrangulares. Y hablando de las grandes ligas, esta semana va a ser interesante cuando empiecen a verificarle las manos a los lanzadores, pero no solo a los lanzadores. Tyler Glasnow está que bota diésel si lo cortan. Dice que se lastimó dejó de usar sunscreen o bloqueador solar en la mano, cambió el grip, aprieta mal la pelota y se lastimó. Wow. Ya esta semana los árbitros a su discreción pueden revisarle las manos a los lanzadores también. Si entienden que el receptor, otro jugador de posición, también tiene alguna sustancia en las manos, pues también lo van a revisar. Hay suspensiones, o sea, no es solamente que lo expulsan de juego, hay suspensiones. Y esto ya se menciona que está teniendo la consecuencia de que los lanzadores que la utilizaban ya no la están utilizando y están sintiendo el efecto. Se habla de Gerrit Cole, que no es el mismo. Gareth Richards, de los Mediarrojas de Boston, también dio dos pelotazos esta semana y dijo que fue por eso, porque él tiene mucho control, no da bolazos, pero que al no poder utilizar la sustancia que tiene acostumbrado, pues no tiene agarre problema, y que eso va a ocurrir. Mira, tú sabes quién tuvo una semana también excelente en el deporte del toma y dame, José el Sniper Pedraza. Tenemos que mencionar al veterano pugil sidreño que tuvo una victoria espectacular el pasado sábado. Derrotó por nocaut técnico a Julián Rodríguez, que estaba invicto hasta ese momento, tenía 14 knockouts en las 140 libras, uno de los principales prospectos. Pedraza le dio una clase de boxeo con una concentración en jabs a la cara. Y este señor Julián Rodríguez simplemente no se podía quitar el jab del sniper, que boxeó lindo a lo derecho, boxeó más lindo todavía a lo zurdo. Y Pedraza, hay que decirle a usted y tenga, si Pedraza tuviera un poquito más de pegada, un poquito nada más, top 5 de los puertorriqueños, porque técnicamente hay muy pocos boxeadores que tengan mejor técnica, que boxeen más que José el Sniper Pedraza. Y yo creo que lo demostró el sábado y dejó grandes sensaciones para la posibilidad de pelear por su tercer título divisional diferente. Fue una gran victoria porque fue impresionante, no dejó duda. Un boxeador invicto que Toplan lo viene subiendo y le dio una clase de boxeo. José Pedraza, y como tú indicas, se colocó en una posición muy favorable para estar cerca de pelear por ese campeonato de las 140 libras. Ahora mismo, el campeón unificado lo es Josh Taylor, que se menciona la posibilidad de que pelee una revancha ante José Ramírez.
ambos peleadores están ligados a Top Rank, a la compañía con la que está Pedraza, así que eso puede hacer muy fácil el camino, independientemente de si hay revancha o no, de que Pedraza sea el próximo en turno para pelear por el campeonato de las 140 libras. Y la realidad es que sigue demostrando Pedraza que con disciplina, con experiencia, con dedicación, se pueden lograr muchas cosas cuando quizás en algún momento se pensaba que su carrera iba a estar en declive. Ha tomado un segundo aire muy bueno y la realidad es que hay que contar con él en esas 140 sí. libras. Sander Zayas sigue luciendo a las mil maravillas, mejoró su marca a 9-0 con 7 knockouts. Se apuntó una por knockout técnico en el tercero sobre Larry Friars, que él fue fried porque lo frieron ahí en esa pelea. Él tenía marca de 11-4 en las 147 libras. Sander Zayas demostrando grandes facultades. Este es un boxeador de mucha promesa y que quiere ganar el premio de prospecto del año en el boxeo profesional. Sigue ganando peleas, sigue luciendo las mil maravillas y lo están poniendo como uno de los prospectos que no debe fallar en el boxeo profesional. En la transmisión de ESPN, el ex campeón mundial y ahora analista Timothy Bradley dijo, y lo dijo, fue enfático, lo dijo varias veces, Sander Zayas es la próxima cara del boxeo a nivel mundial. Él piensa que va a ser la próxima superestrella del boxeo mundial y la realidad es que lo tiene todo. Tiene el talento, hasta el momento ha demostrado mucha disciplina, físico, tiene todas las características para convertirse, sí, en la cara del boxeo. Y hablando de boxeo, hoy hay mucha acción boxística por ESPN. Pelea Naoya Inoue, que es el campeón de las 118 libras de la AMB y la FIB, un japonés que es un fenómeno. Sí, señor. Va a estar defendiendo el campeonato y por Showtime estará defendiendo el campeonato mediano del CMB, Jarmar Charlo, que también está invicto con 31 y serie 22 knockouts. Sí. Así que dentro de toda la oferta deportiva que tenemos para hoy en tarde y noche, están esas peleas de campeonato mundial. Inoue va contra Michael Das Marinas, esa pelea unificatoria de peso gallo. Si usted también no tiene nada más que hacer, hay una cartelera desde Jalisco, México, donde va a haber una exhibición entre Julio César Chávez, padre, y Héctor Macho Camacho, hijo, a que le dicen Machito. ¿Cómo es posible que yo hablando de boxeo y no mencione esa? Ay, mala mía, pero bueno. Ah, entonces te menciono que Julio César Chávez, hijo, pelea contra la estrella de MMA, que es Anderson Silva. Pues ya Chávez, hijo, llegó al pesaje ayer 2 libras por encima de las 184 que se suponía que fueran y le quitaron 100 mil pesos una vez más. Chávez Junior vuelve a tener problemas. Chávez padre hizo el peso y Chávez hijo no. Increíble, increíble. Bueno, amigos, vamos a hacer la pausa, pero antes les informamos que este segmento fue presentado por Farmacia Chardón, amplio y moderno recetario y prescribing directo de su médico a Farmacia Chardón. Puedes enviar tu receta por fax o email, servicio de entrega de medicamentos a tu hogar o lugar de trabajo, gift shop, globos de helio, envoltura de regalo, productos de belleza, cosméticos, joyería y mucho, mucho más. Farmacia Chardón, aquí al lado en el 9 de la avenida Chardón. Y usted puede llegar tranquilito en su Toyota, MVP Toyota. Visite MVP Toyota allá en El Verde, en Caguas. Allí le pondrán en las manos un Toyota nuevecito. Tienen gran oferta con el Corolla a $179 mensuales, $20,995 al 2.95 APR por debajo del costo. Y la Tacoma, el Tacomón, incluye todos los power, roof rack, skid play, estribo, bed cover, apenas $599 mensual. Dese la vuelta por allá por El Verde en Caguas a MVP Toyota o llame a los números ahí en pantalla para su test drive. Hacemos la pausa en el Trabuco Deportes presentado a ustedes por Universal. Por ahí viene directamente de los campeones del BCN, Vaquero de Bayamón, el estelar de escolta Víctor Caratini. En breve en el Trabuco. Tranquilo. Cuando estás tranquilo, te sientes seguro de seguir tu camino. En Universal, contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte a ti y a Puerto Rico. Tranquilo.
¡Wow! ¿Y esa carne? ¿Tú sabes? ¿Qué yo sé? Chico, claro que tú sabes. Eso es de Econo. Donde mejor se compra. ¿Viste que yo sé? ¿Saben que saben? Econo sí sabe. Este verano va a estar bien DirecTV. Plantando bandera con Nueva Alianza. First Medical Health Plan Inc. junto a los hospitales IMA San Pablo, en Caguas, Fajardo y Humacao traen a sus suscriptores cero copago en la mayoría de los servicios como hospitalización, densitometría, CT scan y MRI. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com para más información. Beneficios aplican según cubierta contratada. Center. Somos la única armería y club de tiro que ofrecemos membresía familiar. Tus hijos pueden aprender el manejo adecuado de las armas de fuego desde los 7 años. Amplio inventario en todo tipo de armas de fuego y accesorios. Contamos con más de 16 líneas de tiro. Oriéntate, ármate, protégete. B&B Target Center. MyCBD Spot es salud, bienestar y calidad de vida. Contamos con el inventario más completo en productos de CBD, desde cremas, tinturas, gomis, parches transdermales, hasta productos para mascotas. Ideal para trabajar dolor crónico, muscular, ansiedad e insomnio. Visítanos en Carolina frente al aeropuerto y en nuestra página web www.mycbdspotpr.com. Realiza tu pedido y recibe en la puerta de tu hogar libre de costo. 787-719-7850. MyCBD Spot, tu bienestar está aquí. Amigos, continuamos con el Trabuco Deportes en vivo desde 24 Marketplace, el Sport Bar de Puerto Rico. Me turbé ahí. En la Avenida Chardón, con delivery hasta las 12 de la noche. Estamos en vivo por el Facebook de Telemundo Puerto Rico y las redes sociales del Trabuco en @eltrabucopr. Y no olviden, sábado 3 de julio, aniversario del Trabuco Deportes. Aniversario del Trabuco Deporte el sábado 3 de julio. Desde el mediodía estaremos aquí, invitados especiales, sorteo, sorpresa, así que prepárense para la celebración. Que los aniversarios son algo grande, porque cuando nosotros éramos niños, el aniversario de la Capitol Super, pero tú estás hablando de lucha libre. Era una cosa grande, sí. Era sí. Una cosa bastante grande. Oiga, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Él es destacado defensa del equipo campeón del baloncesto superior nacional, aunque me cueste decirlo, los Vaqueros de Bayamón. Víctor Caratini está con nosotros aquí en la casa. Bienvenido. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? La invitación, para mí un placer y un honor estar aquí en el programa con ustedes, así que pasarla bien. Tienes que entender que aquí hay un capitán y allá hay un león, y obviamente todavía estamos dolidos de lo que pasó en la burbuja, pero hay que aceptarlo. Lo bueno es que ya la nueva temporada. ¿La qué? La burbuja.
¿La qué? Eso, la burbuja. ¿Eso pasó? Sí, pasó, pasó. Pues rápido, pero pasó. Fue rápido, pero pasó. Campeones, así que... Lo bueno es que ya la nueva temporada está a la vuelta de la esquina. Es que los ponceños están tratando de olvidar que eso claro, pasó. Claro, claro. 10 de julio arranca esa nueva temporada. ¿Cómo está la preparación de los vaqueros en términos colectivos y la preparación tuya en términos individuales? Bueno, en realidad los vaqueros pues ya estamos preparándonos para lo que es esta próxima temporada, defender el campeonato, estar preparados para un back-to-back, que es nuestra meta desde el primer día. El equipo ya está completo, ¿verdad? En Puerto Rico lo que falta es un refuerzo de llegar y seguir los entrenamientos como, ¿verdad? Como van. El equipo es un equipo que está junto desde hace varios años, así que una pretemporada para nosotros pues bastante adelantada porque todos nos conocemos, sabemos el sistema que, ¿verdad? Lo que Nelson quiere que juguemos, cómo nos vamos a mover, así que es cuestión de refrescar un poquito y seguir. Y en el aspecto personal, pues, ¿verdad? Mucho, es un gran reto. Estar en el equipo campeón, para mí seguir mi desarrollo, seguir dejando saber lo que puedo aportar, lo que puedo ayudar al equipo para sacar las victorias. Y nada, listo para el reto, listo para lo que viene. Ya anunciaron el regreso de Christian Doolittle, que ya está en el equipo, sí. Ya se reportó Ángel Rodríguez, que eso siempre... Con contrato nuevo, Ángel Rodríguez. Ramón Clemente también con contrato nuevo, uh-huh. Ismael Romero. Ismael Romero, cubanazo. Que eso siempre es importante porque... muchas veces, por la fecha de los torneos anteriores, los equipos empezaban diezmados y se iban integrando jugadores según avanzaba, pero ahora, porque comienza en julio, pues sí, va a haber quizás el equipo completo arrancando la temporada. Claro, el equipo completo y además la liga va a estar bien competitiva, bien completa, casi la mayoría de los jugadores nacionales, nativos, ¿verdad? De un gran nivel van a estar desde el día uno, están todos ya entrenando la pretemporada con los equipos, así que creo que va a ser un año bien interesante, un torneo bien interesante, muchos equipos preparados, completos, buscando el campeonato, nosotros a defenderlo y buscando el back to back, así que ready para el reto, estamos... ¿Es esta edición 2021 de los Vaqueros de Bayamón mejor que la que vimos en la burbuja el pasado año? Entiendo que vamos a ser mejor porque vamos a tener también más tiempo de preparación, vamos a tener más el año de la burbuja, ¿verdad? Pasamos por todo lo que fue el COVID, todo lo que fue la verdad que no nos permitió prepararnos como queríamos, como debíamos. Con todo y eso logramos sacar, ¿verdad? El campeonato, lo que es nuestra misión, así que creo que sí, vamos a prepararnos para hacer una edición mejor, mucho más preparada, mucho más maduro cada uno de nosotros. Y algo, ¿verdad?, que es una clave, que llegamos y quedamos campeones. O sea, que conocemos el camino, conocemos lo que hay que pasar, lo que hay que hacer, y vamos preparados para eso. Víctor Canatiri entra a la cancha y cambia el juego. Mete presión, crea situaciones. ¿Cómo te defines tú como jugador y qué...? ¿Qué entiendes que debe mejorarlo o qué está trabajando para seguir mejorando? Yo verdad, desde que llegué al Colegio Bautista, desde mi grado 10, he ido de menos a más en la escuela superior, en la universidad, al igual fue en la UPR de Bayamón, y al llegar a nivel superior, a nivel profesional, pues me he preparado a cada año mejorar lo que es el aspecto del juego, ofensivo y defensa. Sé que hay mucho espacio para mejorar, todo el mundo tiene espacio para mejorar. He mejorado muchísimo, he trabajado bastante en lo que son todos estos años, así que yo me siento preparado para aceptar el reto. Y nada, listo, o sea, es cuestión de confiar en uno, confiar en cuando uno está dentro de la cancha, saber lo que uno es capaz de hacer, siempre aceptando los roles dentro del equipo, dentro de lo que se me dé, ¿verdad? Nelson da unos roles, uno acepta lo que tiene que hacer y dentro de lo que puede hacer, pues ahí me manejo, así que siempre lo que el equipo necesite para sacar la victoria, eso voy a dar. Ya comentaste que eres producto del Colegio Bautista en Caguas, jugaste con la UPR en Bayamón, donde fuiste campeón, by the way, sí. En la LAI, y también en el Sub-21 con los Criollos, tu carrera ha seguido en ascenso, ¿sientes ese progreso y la experiencia de ser campeón en LAI tiene que haber sido bien gratificante? Una experiencia inolvidable. Además de ser campeón en BCN. Así claro, claro, una experiencia inolvidable lo que es, ¿verdad?, ser campeón de la LAI. Para mí fue una bendición y me han preguntado qué se siente mejor, ganar la LAI o ganar el BCN. Ajá. Y para mí son sentimientos completamente distintos. Pues la LAI uno vive lo que es más el día a día con los estudiantes. El nivel profesional es un poquito más ya, pues sí, competitivo y de trabajo, y en la universidad yo creo que es un poquito más sentimiento de que con la gente que uno está el día a día, sí. Que uno los ve, así que son experiencias inolvidables. Oye, en el segmento anterior yo mencioné el cuadrangular de Víctor Caratini, sí. El jueves, para que San Diego dejara sobre el terreno a los Robots de Cincinnati, que se llama igual que el invitado que tenemos aquí. Pero estoy yo con dos T. Pero lo interesante es que no es casualidad. Sí. Son tío y sobrino, aunque el apellido de nuestro invitado se escribe con dos T y el del pelotero con una T. Así que esa historia está interesante, me la hizo fuera del aire y quisiera que,
que la compartiera con el público. En realidad siempre le pregunto a mi papá por qué tengo dos T y él tiene, y él tiene una T. Y nada, él así te inscribimos, así que, pero pues sí, somos familia, es mi tío, el hermano menor de mi papá, es mi tío, siendo un año menor que yo, me tocaba pedirle la bendición en la escuela elemental cuando estudiábamos juntos. Así que, pero nada, una experiencia bien bonita, él en el béisbol, ¿verdad? Le soy el mayor de los éxitos, bien, tiene una carrera muy bonita hasta el momento. Y nada, yo en el baloncesto y seguimos haciendo orgulloso a la familia. Sé que mi abuelo bastante contento y orgulloso debe estar de nosotros. Estuviste de refuerzo en El Salvador con el Club Deportivo Águila en San Miguel. ¿Cómo fue esa experiencia? Y creo que estuviste con Brujos de Izalco también, ¿no? Sí, estuve con los Brujos de Izalco en el 2018. 2019 fui a Nicaragua y ahora en el 2021 pues fui a San Miguel, allá en El Salvador. Una experiencia bien bonita. Me ha ayudado bastante en lo que es mi desarrollo como jugador, teniendo la responsabilidad de lo que es ser el extranjero del equipo, el refuerzo. Tengo la responsabilidad de todos los días producir, todos los días tengo que anotar, todos los días tengo que defender al mejor jugador del otro equipo. Así que entiendo que me ha ayudado bastante en lo que es mi carrera, en la confianza del juego, en la confianza de tener el balón en las manos, y creo que me va a venir muy bien en lo que es esta temporada del BCN, haber tenido esa experiencia allá. Vamos a aprovechar que tenemos a Víctor aquí, vamos a seguir comentando con él, pero tenemos que hablar de las 12 guerreras, el equipo nacional de baloncesto femenino que anoche logró posiblemente una de las victorias más grandes en la historia de ese programa, al clasificar a su primera final en el AmeriCup femenino, venciendo al equipo de Canadá, número 3 del mundo, y a que Puerto Rico nunca había vencido previamente en el baloncesto femenino. Así que las boricuas juegan la final esta noche contra Estados Unidos, que ya venció a Puerto Rico en la ronda preliminar. Canadá y Brasil jugarán por el bronce. ¿Qué podemos decir, chicos? Tanto Irán como Víctor. Te vamos a poner a comentar ahora, Víctor, de esa actuación de las 12 guerreras. Bueno, aquí hay que mencionar que esto no es casualidad, que esto es un programa y un trabajo que se lleva haciendo durante años, y en el baloncesto femenino han logrado hacer lo que por alguna razón no ha podido hacer el masculino en tiempos recientes, que es aglutinar todo el talento puertorriqueño de Puerto Rico y de afuera, de ascendencia puertorriqueña. De la diáspora. Ese reclutamiento ha sido excelente y han logrado que jugadoras desarrolladas en Estados Unidos sean parte del programa nacional, se unan al talento puertorriqueño, y esa combinación y ese trabajo que se viene haciendo, pues, ha rendido este fruto. Es un programa que ya está dando muy buenos resultados, con una clasificación olímpica histórica, y debe seguir siendo ahora una fuerza en el continente este equipo de Puerto Rico, que, oye, antes perdíamos por pela con Canadá, perdíamos por pela con Cuba, y ahora le damos pela a Cuba. Perdíamos por pela ante Brasil, y le ganamos a Brasil. O sea, la verdad que lo que se ha hecho es excepcional. Y es otro ejemplo más de que con un buen plan, con una buena estructura, con una buena planificación, se pueden lograr grandes cosas. Víctor, ¿qué te opina del trabajo que ha hecho Jerry Batista, quien tú conoces en ese programa? He tenido, ¿verdad?, el placer de ver ese trabajo de cerca. He estado en la cancha de la UPR Bayamón mientras llegan esas muchachas a practicar, a sus entrenos, y de verdad que es de admirar. Tengo que felicitar a Jerry, a su equipo de trabajo. Ahí está Charlie Calcaño, que ese fue mi coach en la universidad. Está Gabriel Ruiz, está Daniel Tiz, que es de la UPR de Río Piedras. Creo que tiene un staff muy preparado, han hecho un gran trabajo. Jerry es un gran profesional, un gran entrenador, y le deseo el mayor de los éxitos con el programa nacional femenino. Tuve ayer la oportunidad de ir al partido, excelente partido. El baloncesto que están jugando esas muchachas, de verdad que es de admirar y de respetar, así que mis felicitaciones y muy orgulloso del trabajo que están haciendo. Vamos a pasar a hablar de NBA, pero antes mencionamos que Puerto Rico cayó ayer en su fogueo contra Serbia en masculino. Están jugando allá en Grecia, preparatorio para el repechaje. 80-68 la victoria del equipo de Serbia sobre Puerto Rico. Un terrible tercer parcial para el quinteto boricua. Se cogieron un knockout y eso fue todo lo que dictó el partido. Pero hablemos de NBA. Terrible tercer parcial. Tuvo el Utah Jazz. Sí, señor. Hablemos de NBA. Mira, oye, pero las lesiones. Vamos a ver la tabla de todos los jugadores estelares que han estado activos parcialmente porque están lastimados o que simplemente no están viendo acción. Y estamos hablando de nombres muy importantes, de jugadores súper estelares en sus respectivos equipos, o están jugando a medio pocillo, como es el caso de Harden. Kyrie Irving no juega el séptimo juego, punto, ya lo dijeron. Embiid ha seguido jugando con las rodillas arrastrándola. Green y DiVincenzo están fuera. Trae Young está jugando con una colección de tapes en el hombro porque le duele hasta los pensamientos. O sea, yo Clippers, no había visto una postemporada tan afectada serie, por lesiones. Los Clippers cerraron su serie sin Kawhi Leonard, que se perdió
los últimos dos partidos, y para mí eso es lo que hace bien grande, gigante, esta victoria en esta serie de los Clippers, que la serie va 2-2 a Utah y ganan sin Kawhi Leonard y luego van a su casa y están perdiendo por 25 y logran sacar un juego. Ahí está Kawhi, que lo mencionaste, Kawhi y otros más. Chris Paul, que ahora no se sabe la situación con respecto a cuándo va a estar COVID disponible para comenzar la final de la Conferencia del Oeste. Donovan Mitchell, que anotó 39 anoche, que él solo quería llevar la serie un séptimo partido, pero que se notaba que no era el mismo jugador en términos de explosividad, sí en términos del tiro, pero no de la explosividad. Y se notó también que estaba cansado ya en la parte final del juego. Mike Conley jugó por primera vez en la serie anoche y tampoco se vio repuesto, pero la necesidad es la madre de la inventiva, así que tuvo que salir a cancha. Jamal Murray. Oh, una ausencia enorme. Denver para mí hizo mucho sin Jamal Murray. Yo pensaba que no pasaban de Portland. La realidad es que fueron barridos porque no tenían a Jamal Murray. Si no, la historia hubiera sido muy diferente en esa serie ante Phoenix. Pero, Ricardo, los Clippers. Los Clippers en una final de la conferencia, 50 años. 25 abajo, Irán. 50 años y nunca habían ido a una final. Estaban 25 abajo. Mira, Donovan Mitchell anotó un canasto de 3 puntos, restando 11:36 del tercer periodo, es decir, abriendo la segunda mitad. Puso el juego 75-50. Y en ese momento, mucha gente se puso a hacer otra cosa, cambiaron el televisor, y de repente hay un avance 17-0 de los Clippers, que cerró esa ventaja, y al final terminaron ganando por doble dígito, por 12 puntos, o sea, que fue un más 37, luego de esa ventaja de 25 puntos, y no jugó Kawhi Leonard, pero Terrence Mann, The Man, fue el man The anoche, 39.25 la segunda mitad, entrando en el cuadro regular, porque Kawhi Leonard no estaba Kawhi, pero Terrence Mann hizo su aportación y quizás un poco más, así que una gran victoria para los Clippers, para Utah Jazz, que tuvo el mejor récord del NBA, decepcionante porque arrancaron 2-0 esta serie y perdieron 4 consecutivos. Hoy a las 8:30, séptimo juego, Milwaukee contra el equipo de Brooklyn. Mañana a las 3:30, Clippers contra Utah, empiezan esa serie. Entonces, séptimo juego a las 8 entre Atlanta y Filadelfia. Víctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, te voy a mencionar, Atlanta y Filadelfia, que esa serie, el visitante ha ganado 4 de 6 partidos, así que quién sabe si mañana Atlanta se roba ese juego en Filadelfia. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Mucha suerte, mucho éxito con el equipo de los Vaqueros de Bayamón esta temporada. Amigos, este segmento fue presentado a ustedes por Be Well Puerto Rico. Si deseas lograr tus metas de forma saludable, ahorrando tiempo y dinero, tienes que visitar la página que tienes en pantalla, BeWellMeal.com. Esto es un servicio de Meals to Go. Ahí están los números también. Logra tus metas de forma saludable, ahorrando tiempo y dinero con la gente de Be Well Puerto Rico. Y también, si usted quiere practicar el deporte de mayor crecimiento, el tiro al blanco, solamente tienes que comunicarte con la gente de B&B Target Center. This is your target, la armería más grande de Puerto Rico. Más de 25 años de experiencia, polígono de tiro bajo techo, el mayor inventario de armas y municiones en ambiente familiar. Ahí está la información de la dirección, el número de teléfono. Están en las redes sociales como B&B Target Center. Hacemos la pausa en el Trabuco, venimos con la parte final en breve, presentado a ustedes por Universal, y desde el 23 de julio estaremos en Tokio. Voten por mí para las Olimpiadas. Allá estaremos en Tokio, venimos en breve. Tranquilo. Cuando estás tranquilo, te sientes seguro de seguir tu camino. En Universal, contamos con los recursos y la solidez financiera para responderte a ti y a Puerto Rico. ¡Tranquilo! ¡Wow! ¿Y esa carne? Tú sabes. ¿Qué yo sé?
Chico, claro que tú sabes. Eso es de Econo. Donde mejor se compra. Viste, que yo sé. Saben que saben y Econo sí sabe. Este verano va a estar bien DirecTV. Plantando bandera con nueva alianza. First Medical Health Plan Inc. junto a los hospitales IMA San Pablo, en Caguas, Fajardo y Humacao traen a sus suscriptores cero copago en la mayoría de los servicios como hospitalización, densitometría, CT scan y MRI. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com para más información. Beneficios aplican según cubierta contratada. Target Center. Somos la única armería y club de tiro que ofrecemos membresía familiar. Tus hijos pueden aprender el manejo adecuado de las armas de fuego desde los 7 años. Amplio inventario en todo tipo de armas de fuego y accesorios. Contamos con más de 16 líneas de tiro. Oriéntate, ármate, protégete. B&B Target Center. Amigos, estamos de regreso para la parte final del Trabuco Deportes en vivo desde 24 Marketplace por Telemundo Puerto Rico en Facebook y por las redes sociales del Trabuco en @eltrabucopr, @eltrabucopr, dele like, dele share, dele follow a todo nuestro contenido. Esta semana estuvo en Puerto Rico Mónica Puig, la estelar tenista puertorriqueña, quien no jugará en lo que queda del año. Perderá el resto de la temporada WTA, que de hecho nunca comenzó a jugarla porque no ve acción desde septiembre del 2020. En esta ocasión fue operada por segunda vez del hombro y de un desgarre en el tendón del bíceps y del rotator cuff, o lo que en español se conoce como el manguito rotador, que es una lesión muy común entre los lanzadores de grandes ligas. Mónica, las próximas dos semanas podría comenzar a ejercitarse en cancha, pero mínimo son 4 meses antes de volver a pegarle una pelota. Y aunque está realizando trabajo en cardio, en trotadora, eso es lo único que puede hacer en términos físicos. Hablamos con Mónica Puig sobre su rehabilitación y sus expectativas sobre un posible regreso a juego. Veamos. Mónica, hola, bienvenida de vuelta a Puerto Rico. ¿Cómo te sientes en tu casa? Muy feliz, muy contenta de estar aquí en la isla, en mi isla. Y sí, no tengo palabras. Muy bien, estás acá cumpliendo compromisos comerciales, patrocinadores, también compartiendo con tu familia y obviamente pues con mucha paciencia porque pues tienes la situación del brazo que el 25 de mayo te operaste y ahora pues la rehabilitación que va a tomar su tiempito, ¿no? Es un proceso largo y con mucho dolor, aún todavía siento dolor, pero nada, por lo menos estoy en el proceso de recuperación, estoy optimista, estoy contenta, así que veremos a ver. Muy bien, este año entonces va a haber una pausa en lo que es olímpicos y en lo que es WTA.
había una gran posibilidad que tú fueras la abanderada de la delegación. Esto, me imagino, por tu reacción, veo que habías pensado mucho en eso. Sí, obviamente iba a ser algo muy especial porque vi a Jaime Espinal en Río y me emocioné tanto que yo quería ser la próxima abanderada, pero no se dio la dicha, así que espero que en París me consideren porque sería un honor para mí y espero estar en París en las próximas Olimpiadas. ¿A ti te encanta lo que es el olimpismo? Has representado a Puerto Rico y has ganado medallas centroamericanos, panamericanos, obviamente la olímpica. ¿Qué mensaje tienes para la delegación, para esos 33 hasta ahora atletas que van a estar con nosotros en Tokio? Que disfruten el momento. Sé que estos años han sido muy difíciles de entrenar, de mantener esa disciplina para poder ir al evento más grande del universo. Y bueno, que disfruten, que den lo máximo, que yo sé que van a representar a Puerto Rico con mucho orgullo. Y una lástima que no puedo estar ahí con ustedes compartiendo, pero voy a estar aquí velándolos, echándoles mucha fuerza desde acá y los quiero mucho. Y a todos mis amigos de la delegación, estoy con ustedes con mi corazón y mi alma. Y 2022 te veremos de vuelta en las canchas, queda todavía mucho tanque, mucha gasolina en el tanque. Claro, todavía soy media vieja, pero soy joven todavía, así que... Pero ahora mismo, si te fijas, la gira WTA is up for grabs. Están ganando jugadoras que uno no pensaría que ganarían Grand Slam. Sí. O sea, no hay una figura dominante ahora mismo. Así que cualquier persona puede hacer un buen run y llegar profundo en torneo. Justamente estaba hablando de eso con mi mamá, que el tenis masculino, siempre hemos tenido los Big Three y ahora están entrando el próximo Big Three, que son Tsitsipas, Zverev y Thiem. Que se está viendo esa dominancia, esa constancia en el Tour de ATP. Pero WTA... cualquiera puede ganar en algún momento. El que viene, la que viene con el corazón, el coraje y que quiere romper la barrera y ganar ese título, lo puede hacer. Así que ojalá mis 28 años en 2022, si Dios me da la oportunidad de volver a las canchas, espero poder levantar muchos trofeos. Gracias, Mo. Bueno, y Guaynabo tiene una cartelera deportiva vibrante, con muchos eventos, conferencia de prensa, torneo, inauguración. Vienen los Mets por ahí también y ya está con nosotros para hablar de ese extenso calendario deportivo el alcalde de la ciudad, Ángel Pérez Otero, y Gil Urbina, director del DRD Municipal de Guaynabo. Ángel, hoy por lo menos no trajiste la gorra de los Yankees, así que estoy sumamente contento por eso. Bienvenido, ¿cómo estás? Saludos para ti, saludos a todas las personas que nos ven en esta hora. Y como tú dices, tenemos un extenso calendario deportivo, ¿verdad? Para nuestro municipio. Para decirte, salgo de aquí. Sale de aquí corriendo. Salgo de aquí corriendo para compartir con la Selección Nacional de Natación, que también, ¿verdad?, estamos apoyando. A las 3 de la tarde tenemos inauguración del softball femenino, así que vamos a estar allí en el Donateri a partir de las 3 de la tarde. El equipo de nosotros de las Mets, se ve muy bien. De ahí el 24 de junio tenemos nuestra conferencia de prensa de la AA en el Museo del Deporte. El 26 y 27 de junio vamos a estar a las 10 de la mañana en el Mario Jiménez, en un torneo de tenis de mesa. El 3 de julio al mediodía vamos a estar aquí. Sí, así que obligado. Ya lo tienen que separado. Venir para el aniversario. Hay que venir para acá para el aniversario. Tienen que venir para acá. Sábado y domingo, 3 y 4 de julio, tenis de mesa también en el Mario Jiménez a las 10 de la mañana, pero el 4 de julio inaugura la AA. Así que nuestro equipo de AA inaugura el 4 de julio a las 10 de la mañana allí en el Parque de Mamey. 10 de julio a las 11 de la mañana. Vamos a estar ahí, los baby boomers tienen también el softball. Nosotros tenemos también equipo, así que en el Museo del Deporte vamos a tener allí a los apoderados. El 11 de julio, domingo a las 10 de la mañana, inaugura la clase A. Clase A, nosotros tenemos dos equipos, así que el 11 de julio inaugura la clase A en el Pepito Bonano y el 18 de julio a las 10 de la mañana en Amelia, el equipo de Amelia, y el BCN, 17 de julio, en el Quijote Morales, son los Mets. Y todo llevándose a cabo con los debidos protocolos, con los cuidados. Se está haciendo actividad deportiva que tanta falta nos hace, pero teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia. Definitivo, llevando a cabo los protocolos, pero gracias a Dios ya los números han estado bajando y nos permite entonces
el poder tener, ¿verdad?, personas, el poder tener asistencia en los diferentes deportes. Así que esperamos que las personas con sus mascarillas, ¿verdad?, guardando su distanciamiento, pero que vengan a disfrutar y apoyar a los diferentes equipos de nosotros, porque son los Mets. Gil, muchas facilidades deportivas en uso en Guaynabo. Me imagino que el trabajo ha sido intenso para poder tener todas estas facilidades de diferentes disciplinas, porque no es uno solo ni dos, son uno, un montón de deportes que se están llevando a cabo al mismo tiempo en Guaynabo. ¿Cómo ha sido el reto y cómo lo han podido lograr? No, definitivamente muy retante, pero a la vez de mucha satisfacción que podamos seguir brindándole a nuestro municipio programación deportiva recreativa variada sobre todas las cosas. Así que es para todo el mundo y muy contento por el equipo de trabajo que tenemos allá en Guaynabo. Y de paso, ayer estuvimos en el Museo del Deporte de Guaynabo, en el Boulevard del Deporte de la ciudad. Si usted todavía, que no lo puedo ni creer, pero si usted todavía no ha ido al Museo del Deporte en Guaynabo, usted tiene que ir a partir de julio, que se reabren las puertas, ¿correcto? Eso es correcto. A partir de julio ya las puertas abren en el Museo del Deporte, así que los vamos a esperar ahí a todos. Tremendo, gracias por estar con nosotros, mucha suerte y mucho éxito, y los esperamos el 3 de julio, ya te comprometiste, Ángel. Sí, ya estoy comprometido, así que nos veremos aquí el 3 de julio. Sin la gorra de los Yankees. Ahí no me comprometo. Ahí no te comprometes, no sabes, Ángel Pérez. Gracias al alcalde de Guaynabo, gracias muchas a gracias, su director gracias. De Recreación y Deporte. Está perdiendo Portugal 2-1. Abajo, uy, tenemos que hablar, la próxima semana vamos a hablar de lo que está pasando en la Eurocopa y en la Copa América, que están sensacionales corriendo en estos días. Gracias por estar con nosotros, amigos. Este segmento fue presentado por la Federación Puertorriqueña de Fútbol, que están al día en todo lo que es la acción deportiva. Usted puede sintonizar o puede ver la página red de ellos en las redes sociales. Se me había perdido aquí el copy, pero ya lo tengo. Para estar al tanto de todo lo que acontece en el fútbol puertorriqueño, dele like a la FPF en todas las redes sociales. Visita la página Fede Fútbol PR, en donde encontrarás noticias, información relevante sobre los proyectos federativos, los roster oficiales de las selecciones y la tienda en línea para adquirir la camisa oficial del Huracán Azul, que está espectacular. FPF Fútbol, para todo y en todas partes. Amigos, gracias por la sintonía. Esto ha sido todo por el Trabuco Deportes, a nombre de Irán Torraca, de los muchachos de Rive TV, los muchachos de Trabuco Deporte, Ricardo Torres, gracias por estar con nosotros. No olviden el 3 de julio, aniversario, pero regresamos el sábado que viene. Que la pasen bien.